Grandes cambios en el país, muchos cambios en la vida de las personas. Con más empleos, crédito y confianza, nuestra economía es hoy una de las que más crece del mundo. Y nuestra gente ha crecido con ella. El gobierno realiza grandes obras de infraestructura, pero también el gran sueño de tener vivienda propia. Refuerza la seguridad ciudadana con la tecnología más compleja y avanzada. Y protege a las personas con la simplicidad de una llamada. Con coraje y determinación, aumenta el número de escuelas, hospitales y farmacias del pueblo. Y con sensibilidad y justicia social, el gobierno amplía los beneficios y la esperanza de nuestro pueblo. Trabajar junto a la gente, saber cuidar del presente y construir el futuro. Con grandes cambios en el país y muchos cambios en la vida de las personas. Gobierno de la República Dominicana. Buenos días de nuevo, dominicanos y dominicanas. Bienvenidos aquí a Ojalá. Y el gobierno ha anunciado una noticia que a la gente siempre le gusta en esta época. 4 de diciembre, eso es la próxima semana, prácticamente, sí, la próxima semana, comienza el gobierno a pagar la regalía pascual a partir del 4 de diciembre. Es decir, se tomará una semana para llevar a cabo el proceso, el 4 al 11. Algunos comienzan el 4, terminarán el 11. En esa semana, 7 días, deberá el Estado, el gobierno, haber entregado el sueldo que le llaman número 13, la regalía pascual. Hablamos de más de 10 mil millones de pesos. Más de 10 mil millones de pesos que circularán en la economía dominicana y que por lo tanto auguran, como dice alguien por ahí, un diciembre bien movido en términos económicos. A eso, desde luego, hay que agregar lo que paga el sector privado. El sector privado que al mismo tiempo pues inyecta otros tantos millones a la economía durante el mes de diciembre. Pero bueno, es importante esta noticia por muchísimas razones. Primero porque lleva a la gente un aliento, de que puede contar con eso. Segundo porque le lleva a la gente optimismo también y seguridad de que el Estado está en buenas manos, está bien manejado. Y que nadie se va a poner a inventar, como hubo alguien que dijo que no, que a la gente que espere hasta que se pueda pagarle, porque así le dura más el dinero, ¿no? Decía alguien en algún momento, algún gobernante que no quisiéramos recordar. Da seguridad, trae optimismo, trae a la gente, pues, la seguridad, sí, de que la cosa está en buenas manos y de que puede contar con esto para hacer sus inversiones y para, bueno, disfrutar la Navidad. Algunas noticias importantísimas. La reunión de ayer
del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, con la mesa de fomento de las exportaciones. Una mesa que reúne al sector público y al sector privado, además. O sea, no estamos hablando de una entidad unilateral, sino que reúne a sector público y a sector privado en un objetivo común: el fomento de las exportaciones. Y una noticia importante es la de que por primera vez en la historia de la República Dominicana las exportaciones nuestras llegan a superar en 3 años consecutivos los 5.000 millones de dólares, y ahí llegamos, estamos ya en el orden de, el año pasado fue de 8.900 millones de dólares las exportaciones dominicanas, y en el 15 ya vamos para los 9.900 millones de dólares, de manera que las exportaciones dominicanas en los 3 años del presidente Danilo Medina, 3 años consecutivos, han estado superando esta vez el 11%, o sea, han crecido un 11% con respecto a lo que había heredado en el 2012, cuando las exportaciones dominicanas rondaban los 5.000, 4.000, 900 millones de dólares. Nosotros nos encontramos ahora por los 8.900 millones rumbo a superar esa misma meta y meternos en los 9.000 y tantos millones de dólares. El presidente de la República hablaba ayer en la visita sorpresa que hizo a Montecristi y que nosotros tuvimos la oportunidad de ver, a esta misma que tenemos en pantalla. El presidente hablaba de esto, de este elemento, ¿no? Este fundamental, las exportaciones, cuando hablaba con esta gente que además son exportadores de miel. Óigase bien, exportadores de miel. Al final de esta visita se ven los tanques en los que se exporta la miel, algo que el propio presidente parece que también quedó impactado, porque no tenía el dato de cómo esta gente, estos exportadores, productores de miel, estaban evolucionando, porque habían comenzado exportando a Miami por ello, óigase bien, diligenciado por ello, empezaron exportando alrededor de 30 tanques de miel hacia Miami, pero después evolucionaron y exportaron 60 y 80, 130 y tanto, y esta gente ha estado aumentando la producción de miel, pero al mismo tiempo la exportación. Venden al mercado local, pero vean ustedes cómo han ido aumentando la exportación hasta llegar a superar los cientos de tanques. Y se proponen llegar ya pronto a los cerca de 800 o más de 800 tanques, lo que quiere decir que ahí hay un nicho importante de producción de miel. Aquí está el presidente hablando con uno de los miembros de esta cooperativa de Montecristi. Ahí están los tanques que ellos exportan de miel hacia Estados Unidos y están ahora buscando la manera de exportar hacia Europa. Lo que les propuso el presidente de la República, ahí está la cantidad de tanques que esta gente está produciendo de miel, señores, impresionante. Son de las cosas que uno no conoce, pero que están ocurriendo en el país. El presidente, desde luego, pues, habida cuenta de lo que está ocurriendo ahí, pues le aprobó una donación de más de 4 millones de pesos a esta gente para que comiencen a habilitar espacios para nuevas colmenas, al mismo tiempo que les autorizó créditos, financiamiento a través del Banco Agrícola y del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, el FEDA, a la tasa que ya conocemos de 5% anual, que es un 4.1, o mejor dicho, 0.41 al mes. Eso es 5% anual.
Y el presidente hablaba aquí a propósito de, en esta visita, a propósito de las exportaciones, de lo importante que es para nuestro país el que nuestras exportaciones crezcan como deben crecer, para que traigan al país la cantidad de divisas que debe entrar al país. Y él les da una clase ahí de economía a estos productores. Les da una clase de economía explicándoles la importancia de que las divisas ingresen, porque así se puede disponer de más respaldo para la moneda nacional. Y al disponer de más respaldo para la moneda nacional, respaldo en divisas, respaldo en dólares, también puede ser en euros. Y por cierto, ellos hablaban, estos productores de abeja de Montecristi, de producir para exportar hacia Europa. O sea, ellos tienen la posibilidad ya de exportar hacia Europa. Pues las exportaciones vienen a apoyar la moneda dominicana y a permitir la estabilidad de la economía a través de la estabilidad de las tasas de interés. Por ejemplo, algo que explica muy bien el presidente a estos productores, y me recordó a Juan Bosch, cuando se colocaba frente a la gente, frente al público, en la radio, en la televisión, y empezaba a explicarles fenómenos tan complejos como esto, de lo que significa para una economía el que ingresen moneda fuerte extranjera, en este caso dólares o euros, eso es lo que se llama moneda fuerte, porque va a permitir desde luego un mayor respaldo de la moneda nacional y una mayor estabilidad, incluso una baja de las tasas de interés. Y recuerda aquí el presidente de la República que en los años 2003, 2002, 2003, 2004, llegamos a tener tasas de interés superiores al 30%. Superiores al 30%. Dice él ahí que llegaron las tasas de interés en el país hasta el 38%. Hasta el 38%. No es que de ahí para acá hemos tenido tasas de interés muy, muy bajitas, ni siquiera remotamente a como están ahora. Llegamos a tener tasas de interés del 12, del 15, etcétera, pero estamos en un momento, como el mismo presidente de la República dice, casi idílico, porque estamos hablando de tasas de interés que en el caso del Banco Agrícola, óigalo bien, nunca en la historia de la República Dominicana, nunca en la historia de la República Dominicana había llegado al 10%. Al 10% anual. Anual, es que es menos del 1%. Porque si usted lo calcula, al 12% le da un 1% cada mes. Ese es el 12%. Pero cuando usted está hablando del 10%, usted está hablando de menos de 1% mensual. Y cuando hay tasas de interés por ese orden, quiere decir que los emprendedores, micro, pequeño, mediano y los grandes también, pueden invertir y van a invertir bien. ¿Por qué? Porque tienen lo que van a pagar por el dinero que van a tomar prestado, les permite obtener márgenes de ganancia después, que son importantes, y la gente va a lo seguro, va a lo que le va a dar beneficios. De manera que estamos en un momento histórico, histórico por muchísimas razones. En este caso lo reconoce el propio Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional acaba de reconocer en su informe, es un informe general que se hace de América Latina, pero hay una parte que se dedica a cada país, y en la parte que se dedica a la República Dominicana, el Fondo Monetario Internacional reconoce la robustez de la economía dominicana, el crecimiento sostenido que ha venido experimentando en los últimos años. Recuerde usted que el año pasado el Producto Interno Bruto, es decir, la producción de riqueza en la República Dominicana, superó el 7%, colocándose incluso por encima de Panamá, que es la economía que más crece en América Latina. Y este año vamos por el mismo camino. Vamos por el camino de crecer un 7% y probablemente más de un 7%.
que es la economía que más está creciendo en América Latina también. Eso lo reconoce el Fondo Monetario Internacional en su más reciente informe y es algo de lo que precisamente hablaba también el presidente de la República en esta visita sorpresa que estuvimos viendo aquí a esta región de Montecristi, donde el presidente conversó con estos productores de abejas. Pero hablaba también de la importancia de que la gente podrá adquirir una vivienda a incluso tasas de un 8% anual. Oiga esto, porque desde luego se trata de viviendas como las de la ciudad Juan Bosch, que van dirigidas a dominicanos y dominicanas que de otra manera no hubieran podido adquirir una vivienda. Eso que no le quepa la menor duda. Hablar de tasas de un 8% fija por 20 años, que el Estado se hará cargo de cualquier contingencia que pueda haber con esa tasa de interés. Estamos hablando de un fenómeno inédito en la República Dominicana. Estamos hablando también del fideicomiso y de todas esas figuras que junto con la mesa de promoción o de fomento de las exportaciones que se reunió ayer en el Palacio, estamos hablando de iniciativas inéditas, de iniciativas que están llamadas a provocar un impacto tremendo en el desarrollo de la economía en la República Dominicana. Mira, Ramón, vamos a un compromiso promocional y retornamos con unos temas que creo también están sobre el tapete y que es bueno no pasar por alto. Bien.